Mi nombre es Gilbert Sandí. Ya tengo como alrededor de unos 24, 25 años de vivir acá. Aquí estamos en el asentamiento Sabeire, esto es en Quepos. La propiedad que poseo es de 6 hectáreas y media que me la asignó el INDER, la cual pues la trabajo con, más que todo con ganado, ¿verdad? Ganado de doble propósito. Ahorita con el que vimos ahora pequeño que nació hay 20. Y bueno, tenemos forrajes que son semillas que me dio el INTA en este caso, por lo cual yo estoy muy agradecido, ¿verdad? Aparte de eso, trato de utilizar, digamos, al máximo lo que nos brinda la propiedad como tal. Los desechos los mantenemos compostaje, en este caso, con agricultura, que se le aplica tanto a los pastos de corte como a la caña, que es el banco forrajero. Aquí es una finca ya con bandera azul, que tiene unos 5 años. En fin, es una finquita pequeña, pero tratamos de ser autosuficientes, sostenibles, en armonía con el ambiente, que es lo que buscamos. Conservando siempre las aguas, que nos interesa un montón. Y tratando de adaptarnos al cambio climático, en todo lo mejor posible, que es con lo que se cosecha, que es, en este caso, especies o variedad de forrajes que he conseguido en el mar. No sé, bueno, ahora vimos el botón de oro, tenemos un asedero, pastos como Camerún, el Cuba 22, el Clon 119. O sea, hay variedades de pastos que los he ido consiguiendo. Buenos días, mi nombre es Félix Mora Robles. Aquí estamos en mi finca, ubicada en la Nueva Hortensia San Pedro de Pérez Celedón. Aquí la dedicación mía es la ganadería engorde. Aquí, gracias a Dios, hemos ido aprendiendo de la mano con el INTA, de la mano con Doña Victoria, que es la que nos está visitando aquí todo el tiempo y es la que nos da la asesoría técnica. También tenemos bancos forrajeros, por ejemplo, tenemos pasto de corta, tenemos botón de oro y esa es prácticamente la alimentación que usamos aquí en el ganado engorde. Por ejemplo, nosotros antes usábamos como materia prima lo que es la corona, el desecho corona que nos brinda Pindeco, también la pulpa. Gracias a Dios, al INTA y a Doña Victoria, que es la que ha estado aquí con nosotros, hicimos la transferencia de la alimentación de piña a bancos forrajeros. Eso nos ha ayudado un gran montón en la economía. Por ejemplo, antes era un poquito más costoso el traslado de la piña. Ahora, gracias a Dios, estamos produciendo todo lo que los animales consumen aquí en la finca. Para nosotros ha sido muy enriquecedor eso porque hemos estado aprendiendo a trabajar, aprendiendo a usar los bancos forrajeros, el botón de oro, la caña de azúcar, que también la estamos implementando en la dieta. Por ejemplo, después de que nosotros hicimos esa transferencia, hemos tenido ganancias de peso más altas. Por ejemplo, hemos llegado hasta 1,300 kg, 1,400 kg por animal por día. Eso significa que el cambio que hemos hecho de piña a los bancos forrajeros ha sido para bien. Gracias al apoyo del INTA hemos logrado hacer todo ese cambio que ha sido para un buen beneficio para la finca. Yo espero que el INTA nos siga apoyando en cuanto a lo que son las capacitaciones y en nuevas cosas que nos sirvan a nosotros para aplicarlas aquí dentro de la finca.